Señoras y señores, presentamos la segunda pelea Super Fight. Y recibimos del Distrito Federal, con 67 kilogramos, 1 metro y 72 centímetros de altura, 19 años, con un récord de 3 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del box. Él es Diego Guerrero, preparados, listos para el combate. Dominio de las llaves y patadas de remate. Dejamos en jaque mate a quien entrene karate. Y aunque Castro, tú practiques diario, no llegas al empate. Con un recto en la cara y volado de noqueo. Gladiadores con honor, el pieg. Sabemos de boxeo, somos hombres de acción. Cuídate de nuestras manos, buscamos la sumisión. Te metemos en un ámbar, tengulo, mata león. También del Distrito Federal, con 66 kilogramos de peso, 1 metro y 72 centímetros de altura, 36 años, con un récord de 14 ganados, 2 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del jiu-jitsu brasileño, él es Israel Giro. El referee de esta pelea, Master Agustín Guzmán. Bueno, pues ahí tienen ustedes a los protagonistas de esta batalla. Y recordar que el Rojo estuvo fuera la pasada temporada por una lesión que sufrió en el hombro. Fue una de las máximas atracciones en la primera temporada de Extreme Fighter Latino. ¡Listo! Hoy lo tenemos de vuelta. Así es una de mis peleas favoritas de la noche, ver cómo regresa el Rojo. Tanto el hombro como el bíceps y el tríceps, tuvo una cirugía ahí, adelgazó mucho su brazo, pero como buen profesional ya está aquí de regreso. Y vamos a ver qué tal su debut. Probablemente siempre busque luego al cazador por aquella pelea donde no pudieron concretar ese campeón. ¡Listo, Rojo! Muy bien, tenemos aquí de Pantaloncillo Rojo haciéndole a su apodo a Rojo Girón, mientras que con Pantaloncillo Camuflajeado tenemos a Diego Castro. Cabe señalar que los maestros de estos dos luchadores son las reglas. Cuando estén Francisco en el chin, no estén haciendo Mesas, nada, les digo fuera, por parte de Castro, ¿okay? Y Mario Delgado por parte de Israel Girón. Aquí el referee dando las instrucciones y va a dar inicio a esta pelea, mi estimado Edgar. Bueno, pues es la batalla semiestelar de esta noche en Extreme Fighters Latino, a través del sistema Sky de México para el mundo, en la división de peso de los 67 kilogramos, en el peso ligero, aparecen estos dos combatientes. Uno de ellos, el Rojo, un viejo conocido de la afición de este tipo de eventos, que lamentablemente tuvo que pasarse prácticamente un año en rehabilitación por la lesión que sufrió en el hombro, pero hoy viene de regreso. Es muy importante conocer, Memo, en qué condiciones regresa, porque justamente tendrá la oportunidad. Tiene por el título vacante que acaba de quedar hace unos instantes luego del retiro del profesor Enrique Chimello. Así es, realmente será una buena pelea de práctica para su regreso. Muy experimentado el Rojo también, con varias medallas dentro de las peleas. Y bueno, lo tienen aquí en una llave de brazo. Vamos a ver si puede salir el Rojo. Tiene que proteger ese brazo. Puede ser que también su oponente sepa que es el que tiene lastimado. Ahí está gente tirando. Y bueno, ya acabaron. El vencedor de la segunda pelea Super Fight de la noche es, al minuto con 2 segundos del primer round, por sumisión, el vencedor es Diego Castro, el pie. Que se mantiene invicto.